¿Qué tal, amigos de En Carne Propia? Bienvenidos, bienvenidos. Estamos celebrando todavía las fiestas navideñas y preparándonos para lo que va a ser la fiesta de fin de año. Y en los últimos días pues se inauguró ya el sistema de la aerovía, como estaba previsto. Y como ustedes pueden ver, el servicio prácticamente ahora es una realidad. Es lo que Guayaquil estaba esperando durante algún tiempo y hasta que se dio, se inauguró ya el sistema de la aerovía y nosotros nos estamos preparando también para mostrarles cómo es el servicio. El sistema de la aerovía que tanto interés ha generado, no solamente en Guayaquil, sino en diferentes puntos del país. Hay muchas personas que han venido a Guayaquil y a conocer de cerca lo que es servicio, lo que es subir al sistema de la aerovía. Ahí podemos ver a los pasajeros también. Bueno, ese llega vacía, pero allá, por ejemplo, los pasajeros, ¿no? Como hasta que la gente se acostumbre al servicio, pues pasará algunos meses. Pero ustedes pueden ver los vagones con las personas llegando a una de las estaciones principales, como es la Avenida 9 de Octubre y Quito. Ahí están llegando y obviamente copados. Hay que recordar que también aquí se está respetando la medida de seguridad. Se puede ver algunos vagones semivacíos, otros que están vacíos y hay otros también que llegan con personal, con gente, con turistas de diferentes lugares, especialmente personas que vienen de Durán, que van y vienen de Durán. Recordemos que hay restricciones por esto de la bioseguridad a los vagones de la aerovía. No se puede ingresar con síntomas de licor, tampoco se puede ingresar con mascotas, tampoco se pueden llenar más de la capacidad de las personas que están ya señaladas para evitar algún tipo de contagio. Y también se han tomado medidas que para prevenir cualquier situación que pueda conllevar pues contagiarse de COVID. Bueno, y nosotros vamos a vivir en carne propia la experiencia de subirnos aquí, de subirnos a la aerovía. ¿Ya se subió a la aerovía, amigo? Sí, ya me subí. ¿Qué tal? Está muy bueno el servicio, muy completo. ¿Dónde se trepó? Durán hacia acá, Guayaquil. Muy rápido, la verdad, 17 minutos máximo, hasta acá el Parque Centenario. ¿Te dio un poco de miedo también? No, ya me voy subiendo tres veces. ¿Subiendo tres veces? Sí, ya tres veces. Todos los días vengo a Guayaquil, entonces ya esa es la mejor manera de venir más rápido. Acá también el caballero está preguntando. Tarjetita y ahí puede hacer uso. Muy completo, muy cuarto grado. Sí, puede usar la aerovía. Sí. ¿Qué pasaba? Sí, voy a hacer una diligencia a la unidad judicial de Durán. Voy a estrenar el servicio y la verdad es que lo veo interesante. Entonces, pues, en mi condición de profesional del derecho, pues entonces voy a hacer una gestión como te acabo de decir. Primera vez que va a tener una. Primera ocasión, hermano. Así es. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que nosotros también, así que vamos a ir juntos. A ver qué es lo que pasa, porque nos vamos a Durán. Allá, bacán, chévere, entonces ahí nos acompañamos. ¿Cómo está la situación? Bueno, mano, difícil, pero mano, tengamos fe y esperanza de que las cuestiones van a mejorar. Entonces, pues, yo creo que así debemos permanecer. Vamos. Aquí vamos con el caballero, con el profesional del derecho y nosotros también que vamos a tener esta experiencia. A ver, abogado, un ratito, nos vamos todos aquí. Okay. Con el caballero, tomemos la precaución por la bioseguridad. Así. Claro, hay que andar bien protegido. ¿Usted también se va a Durán? No, vengo a ver si es que hay tarjeta para comprar. ¿Hay que comprar tarjeta? Ah, sí, claro. Ahí tú vas a esperar la instrucción del caso. Claro, claro, hay que ver. Ya de aquí nomás ya. Aquí está el edificio de la corte. ¿Cómo? Se ve el panorama de toda la ciudad. Ok. Bueno, aquí pueden ver ustedes la cantidad de gente que están esperando la aerovía para coger el... ¿Qué tal, señores? Bueno, ¿cómo están?
De Durán soy yo. ¿Cómo le ha ido? Un poquito nerviosa, pero bien, todo bien. Ah, sí, rapidísimo. ¿Altura más o menos da los nervios? ¿Entra uno los nervios? No tanto, es poquísimo. Nada más es de acostumbrarse, la tercera vez que me subo. ¿Y sobre el río? ¿Sobre el río? No, nada, todo bien. Nervios de acero. Hay que tener los nervios templados, ¿no? Nervios templados, pase bien. Ok, amiga, pase bien. Nosotros también nos vamos a subir a la aerovía para mostrar el servicio. Como ustedes pueden ver, hay mucha seguridad aquí. La dama se va. Sí. Primera vez vengo a Guayaquil, voy a disfrutar de esta aerovía. Sí, muchas gracias. ¿Se va para primera vez? Sí, vengo a Guayaquil, primera vez, y voy a disfrutar de este aerovía. ¿No le tiene miedo a la altura? Sabe que sí, me da un poquito de nervios, le mentiría si no, pero lo voy a intentar. Tiene que cerrar los ojos. Voy a hacer lo que usted me sugiere, sí, porque sí tengo nervios, le mentiría si le digo que no es primera vez y sí tengo un poquito de nervios. Claro, pero vale intentarlo, ¿no? Así es, voy a intentarlo junto con mi esposo y los bebés. Y los bebés, o sea, más por saber más o menos cuál es el servicio, ¿cómo se siente? Sí, para sentir esa adrenalina que supongo que es estar ahí. Hay que comprar un ticket, me parece. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, se compra la tarjeta de la aerovía para poder ingresar. Al momento las estamos vendiendo recargadas. Perfecto. ¿Cuánto vale? $2. La tarjeta te viene recargada con $2.10. Okay. Y para poder ingresar tienes para 3 pasajes. Puedes ir hasta Durán y retornar. Correcto. Yo, por ejemplo, yo voy con el camarógrafo. ¿Cuántas? Una persona debe utilizar una tarjeta, la tarjeta es personal. Perfecto, está bien. Vamos a comprar económico, ¿eh? Una tarjeta apenas $2. ¿Dos? Aquí está la tarjeta con lo que nos vamos a subir acá a la aerovía. Estamos comprando, muy bien. ¿Ah, señorita? Bienvenido a la aerovía. Ok, ¿por dónde me voy? Va a ser direccionado al fondo, las personas de chaleco naranjo le van a ayudar para poder ingresar. Bienvenido. Bueno, acá estamos ya ingresando. Ustedes pueden ver todo en orden, la seguridad también, mucha seguridad. Las personas que son especie de guías también aquí. Y vamos a subir, vamos a entrar por acá. Acá vamos a presentar nuestra tarjeta, ¿verdad? Los dos. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Ahí puedo pasar todavía? Sí, pase. Perfecto, vamos. Vamos a vivir la emoción de cerca de la aerovía en estas fiestas de Navidad y fin de año. A ver, pase por acá, todavía tengo por ahí venir. ¿Y ahora dónde nos toca? ¿De aquí a dónde? Por acá. Me imagino que por acá, ¿verdad? Amigos de En Carne Propia, estamos presentando esta exclusiva para las personas que aún no utilizan la aerovía. Miren ustedes, tienen que llegar y luego, caballero, ¿qué sigue? ¿Me subo? Sí. ¿A dónde me subo? ¿Subo? ¿Vos? ¿Todo seguro? Seguro. Bueno, vamos. Uno, dos, tres. Ya estamos acá arriba. Bueno, esto es automático. No hay cinturón de seguridad por si acaso. Amigo, bueno. Lo que tenemos que hacer por llevar la información. Ay, Dios mío. Tranquilo. Todo está bien. Todo está bien, que tener los nervios templados, obviamente. Pero no. El arranque que pareció medio raro, pero sí. Bueno, ustedes están viendo, amigos, hermosa postal de Guayaquil desde arriba, desde la aerovía. Una hermosa postal realmente de la ciudad. Nosotros estamos enseñándole un poco lo que es el servicio de la aerovía. Por primera vez también hemos subido. Lo estamos haciendo de una manera informándoles aquí en carne propia lo que es el servicio de la aerovía. Hay por momentos que como que está en una rueda moscovita, ¿no? O sea, se siente pues una vibración. Pero es propio del servicio, pues de los cables. Hay que decirles también que este ha sido un sistema que se ha mantenido, que se ha probado pues durante muchísimos meses. Y vale recalcar que todo ha sido pues exitoso, ¿no? Todo lo que se ha preparado, ha habido mucha responsabilidad
obviamente ha habido mucha responsabilidad para que tome el funcionamiento adecuado la aerovía. Aquí ya estamos haciendo un pade, me imagino que una de las estaciones, ¿no? Estamos en la parada Julián Coronel, ya pueden ver ustedes cómo llega también otro vagón. Aquí se nos acaba de abrir, no sé si de pronto nos quedamos aquí o no. No, vamos hasta el río. Vamos hasta el río, bueno, vamos hasta el río, ya igual, ya pasamos la parte más. Ahí está la seguridad también, los señores, viendo que todo esté bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, vamos a seguir con el recorrido. Aquí estamos tomando altura, amigos, estamos tomando altura en la Julián Coronel, en la estación Julián Coronel. Y luego, pues, seguimos. Estamos a una altura considerable. La verdad es que preferimos a veces no ver, sino simplemente gozar de la ciudad, de los postales de la ciudad. Miren ustedes Guayaquil, ¿eh? Qué hermoso que se ve nuestra ciudad desde acá. También las casas que están alejadas un poco del centro de la ciudad, del casco comercial de la ciudad, pues también se la puede apreciar. De una manera muy, muy grande, muy amplia, ¿no? Estas son tomas, pues, muy, unas postales de nuestra hermosa ciudad, de la Perla del Pacífico, que, en el cual, pues, se está cerrando el año también. Vamos a regresar con más de carne propia en un momento y vamos a seguir disfrutando de este hermoso paseo aquí en la Aerovía de Guayaquil. Ya volvemos. Más adelante, ¿sabe usted a quién quemarían los ecuatorianos este año? Y a José Delgado también, porque anda haciendo en la esquina. A José Delgado.